Héctor Olaria, gerente de director de B-Music y bueno, director de Peñíscola From Stage. Estamos a prácticamente unas horas, bueno, un día y poco de que comience la nueva edición. Sí, bueno, y como siempre empezando la temporada de verano, la temporada estival, y Peñíscola abriendo un poco el calendario de los festivales en la provincia. Bueno, yo siempre he querido recordar que esto no es el formato del festival, que de alguna manera está instaurado. Creo que damos un plus de calidad y sobre todo de ecléctico y de diferentes públicos, que es lo que la esencia inicial desde la primera edición, y seguimos en esta línea peleando pues por posicionar ya cada día ya más posicionado el ciclo a nivel nacional, ¿no? Tiene un poco de todo, también piensa en el público más joven. Sí, yo creo que la programación es como siempre compensada. Este año desde Tadeo Jones, que son líderes en todos los teatros, en un musical infantil que está triunfando por toda España, hasta Andrés Calamaro, un artista internacional que está presente hoy en día en todos los grandes festivales, pasando por Rosario, que bueno, que no tiene ahora mismo, está en prime time televisivo, y bueno, hemos incorporado a Junque, que creo que es una, ahora mismo con su espectáculo, mini espectáculo en el teatro, darle cabida en el From Stage y que pueda desarrollar un espectáculo con muchísimo más público, y bueno, Martita, que vuelve ya que fue un éxito hace 2 años, y bueno, y luego ya convertimos los 2 sábados para todo el público, para el más joven y para la música electrónica, la música urbana, que son pistas de baile 100%, y convertir esa noche pues el From Stage en una pista de baile. Esa es la esencia. La ubicación es una ubicación muy especial, ¿no?, junto al mar. Pues precisamente es la pregunta que siempre todo el mundo nos hace. Yo creo que no hay ningún espacio en la provincia de Castellón que tenga estas características para hacer un festival. Estamos al lado, lindando al mar, con el castillo de Peñíscola detrás. Cerca, que nadie tiene, que todo el mundo puede venir andando desde hoteles, desde cualquier hospedaje en Peñíscola. Eso yo creo que es un privilegio y el público lo tiene que valorar. En los últimos años el destino ha hecho una apuesta por este tipo de formatos, por este tipo de festivales que están posicionando cada vez más al destino dentro de este segmento, ¿no? Sí, bueno, los festivales en todos sus ámbitos, y más este festival, el From Stage, es una marca para Peñíscola, y empieza el verano con este festival, y pues bueno, ya lleva unos años que la marca del From Stage se está imponiendo en Peñíscola, la gente lo conoce, y bueno, es un festival para todos los públicos. Hay espectáculos para los más pequeños, para los más jóvenes, y pues bueno, para la gente que le gusta también lo que es el concierto o el espectáculo sentado. Creemos, o desde mi humilde opinión, que va a ser una propuesta aceptada por toda la gente, y desde aquí, desde Peñíscola, desde donde se hace el festival, invitar a toda la gente que vengan a ver todos los espectáculos o el espectáculo que le guste, tanto de Rosario Flores como el de Tadeo Jones, como el de la música urbana, invitarles a que disfruten de esta semana festiva, cultural y turística aquí en Peñíscola. No ya solo el festival, sino también que vengan a disfrutar de la gastronomía, de lo que es el castillo, el monumento histórico. Así que desde aquí, desde Peñíscola, invitarles a que disfruten de la semana del From Stage de Peñíscola y de toda su gastronomía. Alcalde, en la agenda anual hay eventos destacados, y el From Stage ya es uno de ellos, y a principio del verano, en el mes de junio. Sí, hemos estado durante estas últimas semanas repitiendo que si había algo importante era generar producto los fines de semana, producto cultural, deportivo fue hace unos días, producto de festivales como fue pues a principios de mes el Remember, y este es un festival que, como decía Ramón, consolidado. Aprovecho para felicitar a la empresa por la puesta en escena. Pienso que es un festival donde la gente se siente a gusto, es cómodo, es atractivo el espacio ya por descontado. Aprovecho también a Ramón, que está involucrado en toda esta vorágine de festivales. De hecho, se ha creado dentro del área de turismo, una de las partes del área de turismo es festivales, porque junto a estos, a los que están muy consolidados, el de teatro clásico, el de música antigua y barroca, el de
música clásica, los que hemos nombrado, pienso que debe de haber una persona que en este caso joven como Ramón y que lo conoce con experiencia, 4 años del ayuntamiento, donde tiene que velar para que este y otros no solo se mantengan, sino que vayan a más y, si es posible, pues crear, como ya creó el Cultura Arts en el mes de septiembre, octubre, y está pensando en otras facetas musicales, culturales o sociales. Y bueno, ya os han dicho lo que es la programación. Creo que es una programación a la altura de Peñíscola, con grandes artistas, 8 actuaciones para todos los públicos, no voy a cansar en repetirme. Y bueno, y esperando y deseando que el tiempo acompañe, que haya muchas visitas. Este no es un festival, como todos los de aquí, que no está diseñado para acampadas. Hay otros que a veces nos dicen, no, pues ya que fea, solo Adre. No, nosotros, igual que no somos Benidorm para el turismo, no somos grandes festivales para la acampada y para otras cuestiones, que lo que nos importa es que la gente venga al festival y que antes vaya a cenar, o que venga al festival y que esa noche se quede a dormir en un hotel o en un camping o en un apartamento, o que ya que está aquí pues pueda disfrutar de una oferta complementaria. Esta es la filosofía de este festival. Yo comprendo que haya gente que le guste otros festivales y que incluso pues sea difícil el montarlo en este tipo de espacios, donde pues hay dificultades porque pues en ocasiones hay que cerrar alguna calle, pues el aparcamiento dentro del mar pues es imposible, pues bueno, pero en esto estamos y pensamos que todavía esta clase de festivales son necesarios para nuestra población. Yo creo que hemos dado un avance muy importante en los últimos años con actividades de este tipo, y al final, gracias a estas actividades, también los artistas se sienten cómodos y luego hablan de Peñíscola. Y que también es importante que este, que es un festival de promoción, de patrocinio, de que el nombre de Peñíscola llegue a todos o casi todos los rincones de toda España. Luego los artistas, me consta que son una altavoz también de lo que ven cuando están cantando, que no es otro que uno de los pueblos más bonitos de España.